hace como hace un año y medio o dos años, más o menos, ¿cachai? Y éramos un grupo como de amigos, de hecho uno de los integrantes era compañero mío del colegio, donde hace mucho tiempo. Y ahí salió como la necesidad de hacer música. Antes teníamos, era como más rockero, de hecho, o sea, más como experimental. Y en un momento como decidimos cambiar y tratar de hacer como un sonido nuevo, más innovador. Y ahí como que decidimos tirarnos a este lado como un poco más electrónico, ¿sí? Y empezamos a hacer nuestros temas. Ha sido igual en un momento en que Elan estaba pensando sacar un CD, estaba pensando en cosas muy grandes del futuro, ¿cachai? Entonces igual yo tenía ese, el deber de ¿cómo se dice? Como amoldarse lo más rápido posible. Y hasta ahora lo hemos hecho bastante bien. De hecho, estoy muy cómodo con ellos. Somos grandes amigos, somos muy buenos compañeros. Y nada, ahora lo que es Elan ahora, bueno, se viene muy pronto un single. Se viene con un videoclip. Y de aquí ya no podemos salir para atrás. O sea, desde ahora Elan se viene con Tutti. De todos los integrantes escuchamos como de todo, en verdad. O sea, todos como que hemos tenido una historia así como que hemos partido con rock, punk, como new wave, ¿cachai? De todo. Entonces, sí, pues tiene como una cosa muy electrónica, pero sin dejar de lado como esa cosa como media antigua, ¿cachai? Y sí, pues el remix fue algo que hicimos hace poco, quisimos hacer como algo nuevo, como un proceso entre el cambio del EP y el disco, ¿cachai? Como algo que sonara un poco más bailable, no sé. Como que la escena se estaba como masificando harto, ¿sí? En comparación, o sea, hace 10 años atrás, que estaban como recién empezando a salir, la escena no estaba muy como conformada. Y ahora hay harto grupo, no sé, como Alex, ¿cachai? ¿Sí? Como Mecánico, que ahora han estado como igual dando harto que hablar. Y lo bueno es que como que han estado trabajando harto en que sus producciones sean como bien profesionales. La idea es que también puedan salir de Chile y como que dejen bien parado a Chile. Igual nos gustaría como meternos más en esa escena y tratar como también de generar como algo que dé que hablar afuera, ¿sí? Y que no estar solo encerrado aquí en Santiago. También ver si tenemos un camino por delante a futuro, a México, cosas así. Y ahora también estamos trabajando para hacer el CD. No sabemos si como nunca está dentro de esto, pero tenemos varias maquetas y tenemos harto trabajo por delante para hacer el CD. Todos con videoclip, es la idea. Tenemos el disco, tenemos el 27, tocamos en Factoría de Guarda. Y claro, eso va a ser como más o menos la misma fecha en que vamos a estar lanzando el video, que va a ser como a fines de febrero. Entonces la idea igual ahí es como llegar y como llegar a mostrarlo. Claro, como un estreno, llegar, tocar el tema. Entonces bacán, pues es como lo más cercano que tenemos ahora. La idea es hacer un lanzamiento, esa es la idea. Y tratar de hacer gira por regiones, que es súper importante. Estamos viendo Valdivia, estamos viendo otras ciudades y esa es la idea, empezar de norte a sur. Y nada, partiendo por lo importante para que nos escuchen. Nos pueden encontrar en Facebook, en Elan. Hay que decir esto. Elan nadie sabe cómo se escribe. Es ELANDH, con H final, acuérdense.